con la que Nicholson. Para iniciar esta actividad, saludo al Contralor General, señor Jorge Soto, el día de hoy, el profesor Alberto, académica de la Universidad de los Andes, y al profesor Carlos Flores de la misma. A todas y todos los presentes en el salón el día de hoy y a quienes siguen nuestra transmisión. A continuación, vamos a invitar al Contralor General a darnos unas palabras en el. Bien, muy buenas tardes. Disculpen la demora en el inicio de esta charla magistral que da inicio al año académico de nuestro Centro de Estudios de la Administración del Estado. Solo para quienes no lo tienen tan claro, el Centro de Estudios de la Administración del Estado es una dependencia de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo es principalmente la formación y la creación de capacidades en el sector público chileno. Para decirlo en palabras mucho más sencillas, el Centro de Estudios, el CEA, lo que busca es que nuestros funcionarios públicos tengan un mejor nivel en áreas que son muy difíciles de formar, sobre todo en el sector, podríamos decir, académico normal, como sería el universitario. Por lo tanto, acá lo que hacemos es a aquel operador de la administración, a aquel profesional de la administración, dotarlo de ciertas competencias que no se encuentran en ninguna parte en temas tan difíciles como remuneraciones del sector público o contabilidad pública o ética pública, que a veces también en las mallas de las universidades y en los cursos de posgrado tampoco están tan presentes. Y algunas destrezas también en materia digital o de otro tipo un poco más, podríamos decir, que son más coadyuvantes de la labor pública. El Centro de Estudios de la Administración del Estado es... ofrece sus servicios de manera gratuita al sector público. Para el usuario es gratis, para la Contraloría no, por cierto, es parte de su presupuesto. No hay nada gratis en la vida, eso hay que tenerlo muy en cuenta, alguien tiene que pagar y obviamente que en este caso es la Contraloría la que asume sus costos. Pero lo que quiero decir es que durante los tiempos de pandemia, sobre todo, fue un gran aliado y fue una muy buena forma de poder aprovechar y sacar ventaja de ese periodo tan difícil. A través de la formación continua de los funcionarios públicos. Y de hecho, desde su creación en el año 2017, ahora ya han participado de sus cursos más de 260.000 funcionarios y funcionarias, lo cual es una cantidad muy impresionante, diría yo, por lo menos para el contexto público chileno. Y hoy día tenemos el honor de contar con el catedrático de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo, quien nos va a. Nos va a ilustrar con su charla magistral, Gobernar con algoritmos y gobernar los algoritmos. Tema que es muy importante para la Contraloría, teniendo en cuenta que nuestra organización se define como una organización impulsada por datos. Esa es la definición, ese es el objetivo estratégico de la Contraloría y desde algún tiempo a esta parte creo que lo hemos ido logrando con la incorporación del uso de datos masivos y la generación de algoritmos aquí dentro de la propia Contraloría, para poder realizar mejor nuestro trabajo. Y eso ha producido un alcance mucho mayor del trabajo de la Contraloría, sobre todo si uno considera el nivel, por ejemplo, de observaciones y el número de observaciones que hoy día existen a propósito de la auditoría, o también de la incorporación del uso de esos algoritmos y del uso del análisis de datos en la función jurídica. Entonces, creo que es muy pertinente. Y por eso también agradezco al profesor Huergo que haya tomado este tiempo para poder estar acá y poder ilustrarnos con su charla de inicio de este año académico. Como siempre, muchas gracias a todos los asistentes y también quiero agradecer a aquellas personas que siguen de manera telemática esta sesión, que obviamente también va a quedar disponible luego para poder ser revisada. Muchas gracias. A continuación, presentaremos al profesor Alejandro Huergo, quien es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo. Ha realizado diversas asesorías en asuntos relacionados con el derecho administrativo, en materias como contratación pública, las sanciones administrativas, el empleo público, urbanismo, entre otras. Del mismo modo, ha realizado distintos aportes
con sus publicaciones tanto en materia de derecho administrativo como en materias relacionadas con la administración pública. Invitamos al profesor Huergo a subir al escenario a compartir con nosotros su charla magistral sobre gobernar con algoritmos y gobernar los algoritmos. Profesor. Buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar quiero manifestar mi gran satisfacción por estar aquí. Agradezco muchísimo al Contralor y a todos quienes hayan sido responsables de la invitación a participar en este acto, que para mí es muy grato, toda la estancia en Chile lo es, y no quiero contribuir a privarlos de más tiempo útil, así que voy directamente al grano. También debo decir que ahora menos, pero hasta hace un momento me encontraba en estado de shock por encontrarme ahí a un señor que era yo hace 10 años en esa foto. Cuando yo era estudiante, pues parte de la parafernalia era profesores que ponían en las fotos de las orlas fotos de sí mismos con mucho tiempo de antigüedad. Siempre me prometí no hacerlo y aunque no lo hago voluntariamente, pues bueno, a veces pasa. Dicho esto, me voy a servir de una pequeña presentación que lógicamente iré avanzando rápido porque además me doy cuenta de que entre ustedes el nivel de conocimiento de estas técnicas es bastante avanzado y por tanto algo intentaré aportar, pero no mucho. Lo que yo he intentado aportar en mis publicaciones en este tema, que son evidentemente las publicaciones de un jurista, es introducir conceptos jurídicos, tratar de hacer un encaje jurídico de estas técnicas y establecer las distinciones correspondientes y ayudar a establecer un pequeño puente, ¿no? Yo he intentado modestamente pues, conocer un poco de primera mano, profundizar un poco en la técnica que está detrás para entenderla con los ojos de un jurista, que evidentemente siempre son bastante limitados. Y lo que he intentado es no caer en un cierto análisis catastrofista que yo creo que se produce con frecuencia cuando se analiza la aplicación jurídica de la inteligencia artificial, porque muchas veces se pone, como decimos habitualmente, el carro por delante de los bueyes y se piensa primero en los inconvenientes, en los famosos sesgos, en los miedos, antes que en las oportunidades. Yo creo que en este sentido pues no tenemos que tener esa visión hipercrítica. Desde ese punto de vista de introducir conceptos y de deslindar, lo primero es distinguir entre esa administración electrónica, que es lo que, bueno, en nuestros países, tanto en Chile como en España, hay una legislación que la regula y se ocupa fundamentalmente, creo que aquí tenemos, bueno, voy a hablar de administración electrónica primero, se ocupa fundamentalmente de la comunicación. Estamos hablando de las notificaciones electrónicas, estamos hablando de la presentación de lo que antes eran escritos y ahora son documentos electrónicos, y esto en el fondo no afecta al contenido de la actuación administrativa. Es algo, bueno, pues puede ser costoso, puede ser importante, puede ser interesante, es un avance, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero no afecta a lo que hace la administración. Aunque indirectamente sí, porque en el momento en el que se digitaliza la comunicación va a haber muchos más datos electrónicos, un expediente electrónico, que son susceptibles de ser analizados con más facilidad y que van a ser la materia prima de lo que veremos a continuación y al final de la inteligencia artificial. En segundo lugar, tenemos las actuaciones automatizadas, en las que se trata básicamente de la sustitución, evidentemente, del humano por procedimientos tecnológicos, y estamos hablando de una actuación en la que lo informático, la ayuda informática, no cambia el contenido de lo que hace la administración. Es decir, es una ayuda en la aplicación de la norma. Y cuando hablamos de actuación automatizada, lo que se hace es volcar una norma jurídica, volcar los requisitos, las reglas aplicables a algún tipo de actuación, por ejemplo, los requisitos para obtener una ayuda, y aplicar esa norma con un apoyo informático que, sin lugar a dudas, facilita la velocidad y evita errores. Te pongo aquí, entre otros ejemplos posibles, un ejemplo de éxito, el del kit digital que se ha hecho en España en los últimos meses, que me ha recordado mucho precisamente cuando oí ahora las explicaciones de lo que se hace en la Contraloría, pues es algo parecido, en el sentido de que el kit digital es un programa de ayudas, de microayudas, que se ha establecido hace poco para contribuir a la financiación de pequeñas y medianas empresas, por lo tanto es un programa que tiene a millones de destinatarios potenciales. Es una ayuda reglada, solamente hace falta comprobar el cumplimiento de unos requisitos y
lo que ocurre es que con el número de empleados públicos que estaban destinados a gestionar este asunto, pues era absolutamente imposible llegar a todos los destinatarios. Entonces, lo que se ha hecho es establecer, mediante convenios de colaboración, el acceso directo a los datos de los diferentes registros que eran relevantes, donde estaban los datos necesarios para comprobar si un empresario cumplía requisitos tributarios, estar al corriente, por ejemplo, sus obligaciones tributarias, etcétera, etcétera, para poder tramitar de una manera mucho más rápida este tipo de solicitudes y conceder las ayudas. Estamos hablando de una actuación, repito, automatizada, de aplicación de normas totalmente regladas, es decir, supuestos en los cuales los requisitos, la programación de lo que va a hacer la administración está totalmente establecida en la ley. Y esto me parece que es importante porque con frecuencia se plantean estos casos, la crítica e incluso la batalla por el acceso al algoritmo, ¿no? Que es un tema que está siempre presente, la batalla por el acceso a la aplicación, cosa que muchas veces genera dudas. En España hay un caso polémico que es el del llamado bono social. Bono social eléctrico es un descuento en la tarifa eléctrica al que tienen acceso ciertas personas vulnerables, vulnerabilidad que está definida por unos requisitos reglados, lógicamente. Entonces se estableció un algoritmo que sirve para indicar cuáles son esas personas. Y ha habido una batalla jurídica porque una fundación ha querido acceder al algoritmo, la administración ha dicho que no, alegando razones de ciberseguridad, y un tribunal ha dicho que efectivamente que no es necesario acceder a ese algoritmo. Bueno, con independencia de los temas de legislación de transparencia que están detrás sobre si ese algoritmo es o no técnicamente un documento público administrativo, desde mi punto de vista, este tipo de algoritmos para la aplicación de normas regladas son jurídicamente irrelevantes. Es decir, lo que importa es si una persona cumple o no los requisitos para obtener una prestación. En el caso de la Contraloría, si, por ejemplo, hay una incompatibilidad, si hay una imposibilidad de contratar, por ejemplo, por razones de parentesco. Yo puedo saber, digamos, con lápiz y papel, si una persona cumple o no cumple, si está en curso o no en esa situación de incompatibilidad. No me aporta nada saber cuál es el algoritmo que ha utilizado la entidad del bono social, la Contraloría o quien sea, porque en el fondo el algoritmo no aporta nada a la aplicación de la norma, simplemente la mecaniza. Y esto es bueno distinguirlo. Hay supuestos, por ejemplo, del MIR, médico interno residente, que es un proceso que hay en España, bueno, similar a otros que hay en Chile, de asignación de plazas, de asignación de recursos escasos, en este caso, asignación de plazas hospitalarias a quienes han aprobado la carrera de medicina. Aquí tenemos también, es un proceso reglado, evidentemente, pero es un proceso complejo, en el sentido de que no son una persona pide una prestación, se la dan o no se la dan, sino que la plaza que uno pide va dejando una menos y, en definitiva, lo que llega a la persona que está en el puesto 1527 depende de todos los anteriores. Entonces, esto también se ha automatizado, en principio a partir de la pandemia, pero claro, aquí ya no es posible que cada persona sepa qué es lo que le habría tocado a él, porque no se puede hacer esa aplicación individualizada de la norma. Y por eso, en estos casos, eso jurídicamente tiene una consecuencia, y es que si hay un recurso, sí se tiene que facilitar el acceso a la aplicación. Porque solamente verificando el funcionamiento de la aplicación sabremos si lo que me han dado a mí es lo que me correspondía o no. Este es el caso de estos algoritmos difíciles de sustituir. Esto es algo que, repito, exigen un control. Y esto se ha planteado también en Italia, donde ya hay jurisprudencia. En España todavía no la tenemos, pero en Italia se ha planteado desde 2019-20 en casos de concursos de traslados de funcionarios y se ha reconocido el acceso. Pasamos ahora a lo que sería la inteligencia artificial en sentido estricto, puesto que lo que hemos visto hasta ahora es otro tipo de apoyos informáticos que se caracteriza, desde mi punto de vista, por el hecho de que el sistema, la inteligencia artificial, el sistema de inteligencia artificial, que es la expresión que se está consolidando, sí aporta algo a la decisión administrativa. Es decir, aquí no hay una norma que me dice lo que tiene que hacer la administración y un programa informático que la aplica, sino que tenemos un ámbito, o sea, un supuesto en el que la administración tiene un margen de actuación y hay un sistema informático que le ayuda a la administración a tomar la decisión. O sea, que lo característico de la inteligencia artificial es que aporta un plus a la norma
y es un plus que ayuda a tomar la decisión administrativa. Es algo que evidentemente es un antropomorfismo, es una metáfora, y al final, como pongo ahí como mero recordatorio final, la forma de pensar no es tanto pensar como un algoritmo, en el sentido de una especie de función matemática, que como vamos a ver dentro de un momento, se ha creado a partir de los datos del pasado y nos da como resultado una predicción hacia el futuro. Una predicción que constituye un apoyo para la administración y que nos da algo nuevo, algo que no existía previamente, algo que no está en la norma, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la actuación automatizada. La palabra algoritmo, que bueno, se utiliza constantemente, para poder darle un contenido jurídico es demasiado amplia, puesto que algoritmo es un procedimiento formalizado, es una manera de convertir una tarea en un conjunto de pasos, de tal manera que la pueda ejecutar un ordenador, y algoritmo es algo que va mucho más allá de la inteligencia artificial. Es decir, todos los programas informáticos e incluso muchas cosas que se hacen fuera del mundo informático son algoritmos. Por eso hablar de el régimen jurídico de los algoritmos, aunque es gráfico, yo mismo dirigí un libro que se titula La regulación de los algoritmos, pues bueno, como metáfora está bien, pero en el fondo algoritmo es un concepto demasiado amplio como para que siempre merezca el mismo régimen jurídico. Esto de abajo sería la visión gráfica de un algoritmo. Aquí me parece, esta es una diapositiva que me parece interesante, en cierto modo es lo que me ha llevado a utilizar la presentación, para entender hasta cierto punto, que seguro que ya están muy familiarizados, la diferencia de contenido, de función, entre la automatización y la inteligencia artificial. En el caso de la automatización, la regla que se va a aplicar es algo previo, es algo jurídico. Y lo que hacemos, la ayuda informática, digamos, vuelca esa regla, los típicos programas de cálculo de liquidaciones tributarias, se incluye en ello, se vuelca el contenido de la norma tributaria, o cuando, por ejemplo, establecemos una aplicación para detectar los supuestos de incompatibilidad, pues tenemos una norma primera que nos dice, pues son incompatibilidad hasta el cuarto grado, o quien tiene una participación de más del 25% en una sociedad, etcétera, etcétera. Eso está en la norma jurídica, lo volcamos en el programa y el programa nos permite, en lugar de hacer 10 aplicaciones diarias por un empleado público, hacer 1 millón de aplicaciones diarias, y eso nos permite que la norma se cumpla, porque si no, tenemos una norma teórica que es imposible hacer cumplir y estamos dependiendo de la aleatoriedad de que se plantee una denuncia. Eso es la automatización. En el caso de la inteligencia artificial, que en el fondo son predicciones algorítmicas, estamos intentando, lo que buscamos es una predicción, buscamos que el sistema informático me dé algo que yo no tenía previamente, que es una información que me sirva para tomar una decisión. ¿Y cómo se hace eso? Pues no como haría un humano, que es a base de un raciocinio, pensar, bueno, pues a partir de aquí yo con unas reglas. No, el sistema lo que hace es analizar el pasado, analizar cómo se ha comportado ese fenómeno del que intento obtener una predicción, cómo se ha comportado en el pasado y hallar correlaciones. Voy a poner un ejemplo práctico, un ejemplo especialmente llamativo, aunque probablemente lo conozcan, que es lo que pasó en Inglaterra en el año de 2020, el año de la pandemia, con los exámenes de acceso a la universidad. Es decir, el acceso a la universidad depende de unas notas que obtienen los alumnos examinándose, en un examen externo. En ese año se decidió no hacer exámenes porque los exámenes requerían que muchos alumnos, muchos estudiantes se juntaran, entonces era peligroso. Entonces lo que se decide es, vamos a tratar de predecir las notas que habrían sacado los alumnos en un examen que no van a realizar. Lógicamente no lo sabemos, pero tenemos las notas de todos los alumnos de Inglaterra en los 3 años anteriores, entonces no nos hace falta saber el nombre y apellidos de esos alumnos, por lo tanto no plantea directamente un problema de protección de datos, pero lo que sí sé es la nota que obtuvo cada estudiante y las características previas de ese estudiante. Por ejemplo, qué notas había obtenido en los exámenes previos en el colegio, en la evaluación continua, qué notas solía dar el centro educativo en el que estudiaban, si era un centro educativo cuyas notas estaban sistemáticamente por encima de las que luego se obtenían en los exámenes externos o al contrario, si ese estudiante estaba entre los primeros o los últimos puestos de su grupo, etcétera, etcétera. Entonces se hallaban correlaciones y se establece una función en la que se dice, bueno, pues la nota final de un estudiante venía a depender
en un 30% de las notas que obtenía en el centro educativo, en un 10% del tipo de calificación que daba ese centro educativo, etcétera, etcétera. O sea, se hacía una función que permitía hallar lo que intentamos calcular, que es la nota final, a partir de lo que sí sabemos. Y esa función en el pasado funcionaba. Es decir, esa función aplicada a los datos de cada alumno daba más o menos la nota final que obtuvo ese alumno. Y aplicamos eso al futuro y decimos, bueno, pues como de los estudiantes de ahora yo sé qué notas han obtenido en su centro educativo, cuál es la trayectoria anterior de ese centro educativo, etcétera, aplico la función y le digo a cada estudiante qué es la nota que habría sacado en un examen que no va a realizar. Claro, es algo sorprendente por el tipo de eficacia jurídica que puede tener, es decir, emular algo que no existe y algo que va a tener consecuencias jurídicas, pero en el fondo es lo que hace la inteligencia artificial. Es decir, los supuestos típicos de inteligencia artificial predictiva, que se utilizan jurídicamente con distintas funciones, como vamos a ver, parten de este esquema. Es decir, establecer una predicción a partir de datos del pasado. Por eso, como digo, mientras que en la automatización, la regla, la norma que va a aplicar la administración es una norma jurídica y el sistema lo único que hace es automatizarla, aquí la regla que le vamos a decir a la administración que utilice es una regla creada informáticamente y creada informáticamente a partir de datos del pasado. Aquí los datos son, por así decirlo, el input, mientras que antes los datos eran, en cierto modo, el producto. Y la regla es el producto. Por eso, una de las características de la inteligencia artificial es que se va a utilizar no en la administración reglada, porque la administración reglada no necesita predicciones, simplemente necesita datos, sino que se va a aplicar allí donde la administración dispone de un margen de actuación. Cosa que nos sitúa, y para los juristas esto es importante, en un contexto jurídico diferente. Con la aproximación de un jurista, esto tiene la estructura, o sea, esa función matemática que he dicho, son lo que se llama unas redes neuronales, en la que al principio situamos los datos que tenemos, es decir, una vez que se calcula la red, para calcularla, digamos, a la izquierda tenemos cosas que sabemos, datos de partida, y al final nos va a salir el dato de llegada, el dato que estamos intentando calcular. Cuando creamos el algoritmo, cuando entrenamos el algoritmo, tenemos los datos del principio y los del final, los sabemos. Y lo que se hace es buscar cómo se va rellenando con una serie de coeficientes cada una de las filas para que, aplicados esos coeficientes a los datos de la columna de la izquierda y luego a la siguiente, al final nos dé lo que sabemos. Como en la creación del algoritmo yo sé lo que está en la columna de la izquierda y de la derecha, pues puedo calcular lo del medio. Y una vez que tengo la red, la aplico, sabiendo que solamente voy a tener los datos del principio, tengo las siguientes columnas y me dará el resultado. O sea, la pepita de oro, digamos, que se intenta obtener con el sistema de inteligencia artificial es lo que sale en las columnas de la derecha. El sí o el no, si esta persona entra o no entra, si la llamo o no la llamo a una entrevista de trabajo. Ese es el funcionamiento del sistema. Al final, o sea, en un breve resumen, tampoco me da tiempo a explicar todo esto, pero lo cierto es, en lo que me gustaría quedarme, es en que estos sistemas, lógicamente, son ciegos, puesto que el sistema de inteligencia artificial no sabe qué restaurante es bueno, no sabe qué alumno tiene más potencial, no sabe qué trabajador puede probablemente entrar en la cultura de la empresa, no sabe qué empresa tiene más probabilidades de estar cometiendo una infracción, pero se basa en correlaciones, en establecer una especie de retrato robot. A partir de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en el pasado, yo sé que las empresas que cometen infracciones suelen tener estas características. Y eso es lo que encuentra el sistema de inteligencia artificial. Y lo hace sin prejuicios. Es decir, una de las cosas interesantes de la inteligencia artificial es que los humanos siempre tenemos un punto de partida, unos presupuestos, una educación, incluso una formación, mientras que y que actúa como una especie de cuadrícula con la que vemos la realidad. El sistema no, el sistema de inteligencia artificial parte de cero. Hay algún ejemplo, hay un documental que a lo mejor ha visto alguien de el sistema que venció al campeón de un juego oriental que se llama el Go, y cómo lo entrenaron
y partía de no saber, o sea, el ordenador no sabía nada absolutamente de las reglas del juego, simplemente se meten partidas y va viendo la forma en la que se gana, es decir, se juega todas las posibilidades y ve, bueno, pues se gana de esta manera y a partir de ahí lo vamos a hacer en el futuro. Y como decía, las predicciones se parecen a un baremo. Todos sabemos lo que es un baremo, que se toma como criterio, por ejemplo, para la adjudicación de recursos escasos, para decidir cómo se adjudica un contrato. Lo que pasa es que, y este es el concepto más importante en mi opinión, nosotros estamos acostumbrados a aplicar baremos que ha aprobado un órgano administrativo, mientras que aquí el baremo que se va a utilizar para la toma de una decisión lo ha calculado una máquina. Lo ha calculado una máquina a partir de datos del pasado. Esa es la diferencia fundamental. Hay muchísimos ejemplos, siempre predictivos. Hay ejemplos en el sector público, en el sector privado. Yo destacaría, no tenemos tiempo para verlo todo, pero en el sector público, fundamentalmente, o uno de los ejemplos más claros, es el de los sistemas que nos ayudan a establecer prioridades. Es decir, yo tengo unos recursos escasos a la hora de inspeccionar y voy a inspeccionar aquellos sujetos que más se parecen a los que en el pasado resulta que habían cometido una infracción. Es decir, poniendo un símil médico, yo no puedo aplicar un test de COVID a todos los viajeros, pero voy a utilizar un sistema matemático que me dice qué viajeros tienen más probabilidades de dar positivo y entonces voy a utilizar los pocos tests que tengo en analizar a esos viajeros. Y de esa manera voy a tratar de minimizar los falsos negativos y minimizar los positivos que se me escapen, por decirlo de algún modo. Antes, cuando hablábamos de la Contraloría, tiene un ámbito enorme de fiscalización y hay un sistema de alertas. Pero es un sistema basado en que se peina, por así decirlo, toda la realidad. Y en ese peinado aparecen alertas, que son alertas basadas en hechos. Esto sería ir un poco más allá, o ir bastante más allá, por supuesto con sus riesgos también, que consistiría en inspeccionar a aquellos que se parecen, sin saber nada de su situación real, inspeccionar a aquellos que se parecen a los que en el pasado pues, se descubrió que eran incumplidores. Es ir más allá. Esa es la diferencia con un sistema de automatización. Cosa que a veces se aplica, digamos, contra los ciudadanos, es decir, para señalar a posibles inspeccionados, y en otras ocasiones se aplica a favor de los inspeccionados. Por ejemplo, puedo aplicar un programa de detección de prevención del suicidio y este sistema me ayuda a localizar a personas que pueden estar en un riesgo de suicidio sin que lo hayan manifestado. Es importante, porque a veces solamente desde un abordaje temprano se puede llegar a resultados útiles. Las ventajas ya las he mencionado, en cierto modo, sobre todo diría la eficiencia. La eficiencia que es algo que en un ente como la Contraloría pues, tiene mucha importancia, puesto que realmente los recursos disponibles para aplicar una norma, para inspeccionar, son limitados. La eficiencia es el gran aporte de la inteligencia artificial, a todos los niveles, también en el sector privado. Y también diría esta idea de superar los límites del juicio humano. Es decir, aunque se habla muchas veces de los sesgos de los algoritmos, que evidentemente pueden existir, y ahora veremos por qué, los humanos también tenemos muchísimos sesgos y tendemos a hacer las cosas de una determinada manera, a veces irracional, porque sí, porque siempre, porque es lo que me parece, porque estoy acostumbrado, etc. Bueno, pues el análisis de los datos es abrir una ventana a la realidad y puede permitir ir mucho más allá. A veces pongo el ejemplo de, si ustedes recuerdan, en el salto de altura, en esta prueba, en esta modalidad de atletismo, hubo un cambio cualitativo, digamos disruptivo, cuando un atleta pasó a saltar hacia atrás, como se hace ahora, en lugar de con la técnica que se utilizaba hasta, me parece, el Mundial, las Olimpiadas de México, ¿no? Entonces fue un cambio radical, un cambio, no hacerlo un poco mejor, sino hacerlo distinto. Bueno, eso es una genialidad, puede decirse, que es difícil que a alguien se le ocurra, porque todos tenemos la idea de hacerlo de una determinada manera. Bueno, pues la inteligencia artificial permite que eso sea constante, porque el sistema está probando todas las maneras de actuar en lugar de partir del prejuicio de que esto se hace de una determinada forma. Bien, a la vez tenemos los inconvenientes, evidentemente, para empezar, inconvenientes de que puede funcionar mal. Es decir, es como todo sistema predictivo, pues es una promesa que puede responder a la realidad o no. Y uno de los motivos es el de los datos. Datos incorrectos, datos inadecuados.
datos que no se ajustan al mundo al que lo tenemos que aplicar. Compramos un modelo de inteligencia artificial para detectar problemas tributarios en Estados Unidos y lo aplicamos en España, una realidad totalmente diferente. Seguramente los errores son constantes. O tomamos un sistema de inteligencia artificial que está basado solamente en una realidad de hombres y le aplicamos una realidad de hombres y mujeres. Entonces, a lo mejor, al interpretar las radiografías o las ecografías, pues el sistema da resultados equivocados. ¿Por qué? Porque está partiendo de unos datos. Muchas veces, aquí tenemos un verdadero problema porque no hay datos. Que los datos del pasado no responden a la realidad que queremos crear. Es decir, por ejemplo, el tema de la igualdad de género. Si partimos, podemos utilizar un sistema para, como utilizan los bancos, para predecir quién puede ser más solvente a la hora de devolver un crédito. Si tomamos datos del pasado, pues la muestra de mujeres empresarias que piden un crédito a lo mejor es demasiado pequeña. Y aquí hay mecanismos que utilizan los creadores de sistemas de inteligencia artificial para compensar eso, alargando, digamos, ensanchando esos datos para que quede, digamos, compensado y para que se parezca a la realidad a la que queremos acercar. Por eso a veces pongo el ejemplo de que esto es como la producción de vino en un país como Chile. Hace falta un enólogo que tome las decisiones adecuadas y que con una misma uva de partida, por así decirlo, con un mismo producto, puede crear un vino muy distinto. Pues con los datos se hace algo parecido, se hace enología. Esto no es algo automático. Por otra parte, tenemos el problema de que si estamos utilizando datos del pasado, corremos el riesgo, salvo que lo corramos, como estoy diciendo, de reproducir el pasado. Muchas veces el pasado tiene una desigualdad, una falta de igualdad de oportunidades, determinados patrones que no queremos que se repitan. Luego tenemos, y me quedo en eso, el problema de que si el algoritmo es conocido, los sujetos a los que se aplica pueden cambiar su conducta y de alguna manera intentar engañar. Aquí tenemos un problema casi estructural, es que los algoritmos precisamente muchas veces se basan en lo que se llama en inglés proxies, o sea, me ayudan en el sentido de que en lugar de analizar algo que es imposible definir, analizan cosas o se fijan en cosas laterales que sí es posible verificarlas y que suelen ir correlacionadas. Es decir, por ejemplo, Amazon al principio tenía unos críticos literarios los que pagaba para analizar los libros y recomendar. Y en un momento determinado los despidió. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue correlaciones. El sistema que ahora ha popularizado Netflix. Yo no sé si este libro es bueno o malo, pero sé que suele gustar a las personas que compran este otro. Entonces, en lugar de contratar a una persona que me diga, bueno, esta es una novela estupenda, pues a una persona que ha comprado una novela negra de Donald León, pues entonces recomiendo una novela que a lo mejor no es negra y realmente no se parece aparentemente a la otra, pero que suele gustar a las personas a las que le gusta. ¿Hay algo que haga que esa novela sea mejor o peor? No, simplemente son correlaciones. Son datos, digamos, instrumentales, secundarios. Es como cuando se dice, pues las estrellas Michelin suelen estar en restaurantes que están un poco lejos de las grandes ciudades, que son pequeños. ¿Eso hace que un restaurante sea mejor? No, son datos instrumentales. Ahora, si eso lo publicamos y decimos lo que hace falta para tener una estrella Michelin es tener un restaurante pequeño y a 50 kilómetros de una ciudad, todo el mundo pondrá un restaurante pequeño a 50 kilómetros de una ciudad y el sistema ya no funcionará porque no será bueno necesariamente. Entonces, ese es un problema constante. Cuando queremos que utilizar un sistema algorítmico para tomar decisiones jurídicas, jurídicamente relevantes, lógicamente tiene que estar sometido a controles y a transparencia. Y si hay mucha transparencia, acaba distorsionando la realidad. Con lo cual, ese es un inconveniente que tenemos. Bueno, hay algunas ideas de un poco del encaje jurídico o del régimen jurídico. Quiero insistir. O sea, para mí la inteligencia artificial no es ni buena ni mala porque los humanos tienen sesgos tan potentes o más que los de la propia inteligencia artificial. Me parece que a veces hay una especie de sobrereacción y se acaba exigiendo a los algoritmos, a las decisiones tomadas algorítmicamente, mucho más
que a las decisiones no algorítmicas, y esto me parece que no es racional. Por ejemplo, cuando se decide inspeccionar o no en función de ese tipo de criterios, se exige una transparencia total, y cuando la inspección se basa en un muestreo aleatorio o en una decisión por iniciativa de la propia administración, no se exige ese razonamiento exhaustivo. Eso es bastante claro. Y en definitiva, de lo que tenemos que partir es de que el algoritmo se utiliza para tomar una decisión jurídica, y tenemos que ver cuál es el régimen jurídico de esa decisión y aplicárselo a la decisión algorítmica. Yo creo que hay que distinguir el algoritmo que se utiliza como un instrumento o el algoritmo que se utiliza para justificar una determinada decisión. Es decir, si yo a una persona le digo, tú entras a esta universidad o no, porque hay un algoritmo que lo ha dicho, que es lo del sistema S de Inglaterra, pues entonces, por fuerza, ahí tiene que haber un control total. Ahora, si simplemente estoy tomando una decisión económica y estoy invirtiendo en una empresa o en otra en función de un algoritmo, pues es mi problema, porque en definitiva es un riesgo personal. Ya he dicho que es un poco lo que acabo de explicar, y hay una cuestión en la que me gustaría detenerme, y es que se ha planteado a veces la idea de que el algoritmo es una norma jurídica. Yo creo que no. Es decir, las normas jurídicas se crean a partir de los cauces que están establecidos en la Constitución y en las leyes de cada Estado. No se pueden crear normas a través de algoritmos. El algoritmo es un instrumento. La cuestión es para qué se utiliza ese instrumento y si es un instrumento legítimo. En el caso de la automatización, evidentemente sí lo es, porque lo único que hace es traducir una norma ya existente. Y en el caso de las predicciones algorítmicas, si estamos tomando una decisión administrativa porque un algoritmo nos lo dice, o sea, si el sistema o si el método que está utilizando la administración para concretar un margen decisional que tiene es el algoritmo, pues entonces hay que exigirle todo el control y toda la que se sepa por qué, que se sepa cuáles son los criterios que está aplicando, que se verifique si esos criterios son los criterios legalmente establecidos. Pero no es un vehículo para incorporar normas, es una cosa diferente. Esto me parece que puede ser útil, es decir, dentro del panorama de las clases de actuación administrativa, ¿dónde puede encajar la inteligencia artificial? ¿Dónde pueden encajar la automatización? El campo de las resoluciones regladas es el campo de la automatización, y el campo de donde la administración tiene un margen decisional, ahí sí puede entrar la inteligencia artificial. Lo que pasa es que normalmente la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, no se utiliza para tomar decisiones en sentido estricto, para sancionar, por ejemplo, porque las decisiones que toman las administraciones se tienen que basar en el cumplimiento, en la concurrencia de los requisitos establecidos en una norma. Y las normas suelen exigir que se verifiquen unos determinados hechos, no unas predicciones. Lo que pasa es que hay otro tipo de decisiones preparatorias, como es, por ejemplo, la decisión de iniciar un procedimiento, la decisión de inspeccionar, la decisión de dónde coloco más recursos, la decisión de a quién le aplico un determinado tratamiento de servicios sociales, que no son realmente decisiones, actos administrativos en sentido estricto, y ese es el campo específico de la inteligencia artificial. Bueno, vamos acercándonos ya al final, tampoco quiero ocupar más tiempo. Simplemente mencionar, bueno, por dónde van un poco las normas. Estas son normas que hay en España, que la verdad es que tampoco se pierden ustedes nada, porque son normas fundamentalmente programáticas, normas que establecen propósitos de que los algoritmos sean transparentes, etcétera, pero todavía no tienen la concreción necesaria. En Alemania se ha dictado una sentencia del Tribunal Constitucional recientemente sobre un algoritmo que establecía una especie de cruzado de datos policiales, y que, sobre todo, lo que hace esa sentencia es exigir para el uso de ese algoritmo una ley, una base jurídica lo suficientemente precisa, establece más criterios o límites formales que materiales. Y luego, aunque no tenemos, bueno, hay una ley de 2022 en España de Integral para la Igualdad de Trato, pero que, como pueden ver, es un ejemplo de norma programática, porque lo que se hace es establecer, se promoverá, se favorecerá, pero no tiene todavía un aparato lo suficientemente preciso.
Hay alguna otra incluso posterior en esa línea y tenemos, que no me va a dar tiempo a explicarlo ni sería la ocasión, el proyecto de reglamento europeo de inteligencia artificial, que está en una fase de un estado avanzado de elaboración y que lo que hace es, o sea, regula la inteligencia artificial, los sistemas que se definen precisamente como sistemas que proporcionan una información de salida, que es una predicción o algo parecido, o sea, que coincide con lo que estoy contando, y simplemente les adelanto que prohíbe algunos sistemas, muy pocos, unas situaciones casi, en fin, distópicas, y se centra en los algoritmos o en los sistemas que se llaman de alto riesgo, que son los que se aplican, por ejemplo, con efectos sobre el trabajo, para contratar, para no contratar, para despedir, para promover, con efectos sobre el acceso a servicios sociales, a servicios públicos, con efectos en materia sancionadora, los que se utilizan para decidir, para inspeccionar, en definitiva, lo que les acabo de contar, o los que tienen que ver con la educación, acceso a determinados universidades y tal. O sea, un poco el esquema que les acabo de contar. Y lo que establece es, los trata como tecnologías de riesgo, tecnologías que, por lo que veíamos antes, sesgos, datos incorrectos, pueden dar lugar a un tratamiento discriminatorio, pueden dar lugar a predicciones que perjudiquen a determinadas personas y como toda tecnología de riesgo, como puede ser un auto, como pueden ser las armas, pues se somete a unos requisitos de seguridad. Requisitos que se definen en unos términos vagos porque básicamente se refieren a que los datos tienen que estar suficientemente filtrados, a que se tienen que analizar todos los riesgos, a que se tiene que registrar toda la aplicación del algoritmo en una especie de caja negra, pero en el sentido de los aviones, es decir, una caja en la que se registre todo lo que se hace, que tiene que haber un control humano, y eso se tiene que justificar, es decir, el productor del algoritmo y en ciertos casos un tercero que él contrate, tiene que razonar cómo en cada caso se cumple adecuadamente esas normas, que más que normas son principios. Y de esa manera se intenta minimizar los riesgos y se establece un sistema sancionador para los supuestos de incumplimiento. Ese básicamente es el contenido del reglamento que nos interesa conocerlo, digamos, a grandes rasgos, porque luego ya los matices nos llevarían demasiado tiempo, pero es que además es un reglamento de principios más que de normas concretas y que será necesario que luego los reguladores vayan concretándolo. Esta es una panorámica muy breve, pero tampoco quería pasarme en exceso del tiempo y sobre todo quedo a su disposición para las preguntas que haya. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por su clara y brillante exposición. Nosotros tenemos un ejemplo acá en Chile, un contrato, que el contrato más grande que celebra la administración o que implica más plata, que es el contrato que otorga la alimentación escolar en los colegios, en las escuelas. Y que de hecho la manera de adjudicarlo en todas las escuelas de Chile es a través de un sistema algorítmico. Y del punto de vista del control implica muchas dificultades porque nosotros tenemos que aprobar el contrato tomando razón, pero nos cuesta mucho verificar el algoritmo. No hay una manera que tengamos nosotros como abogados de reproducir lo que se llevó para llegar a la fórmula. ¿Qué desafíos cree usted que implica para el control el uso de inteligencia artificial? Claro, yo creo que en primer lugar hace falta mucha explicación antes de llegar a decir es una adjudicación algorítmica. Es decir, el que la hace tendría que, ante la Contraloría o en la sede que sea, dar muchísimas más explicaciones. Porque es cierto que hay un cierto elemento de caja negra en el mal sentido de la palabra, de la misma manera que cuando hablamos, por ejemplo, de la meteorología. La meteorología me dice, bueno, llega un frente, va a llover, pero no sé si va a llover dentro de 3 horas, dentro de 6 o dentro de 8. Cuando hablamos de caja negra es esto mismo. Es decir, el algoritmo tiene en cuenta unos determinados factores. No es que sea totalmente aleatorio, pero ya el matiz concreto de por qué me sale 1,5 o 1,4 no lo sé.
O, por ejemplo, si una empresa, como pasa muchas veces, recibe muchos currícula de solicitantes de empleo y decide utilizar un sistema algorítmico para filtrar y para saber a quiénes llama una entrevista, está claro qué criterios tiene en cuenta. Se sabe si ha tenido en cuenta el nivel de estudios o no, si tiene en cuenta desde dónde se envía la carta o no, ese tipo de cosas. Ahora, luego ya, ¿por qué a esta persona concretamente? Pues puede que haya dificultades. Entonces, cuando se utiliza el algoritmo, habría que decir, ¿se utiliza cómo? Para aplicar unos criterios que ya están establecidos previamente. Por ejemplo, en España se utiliza en algunas comunidades autónomas un algoritmo para asignar plazas escolares, pero es porque previamente hay un baremo establecido en un boletín oficial con unos criterios pues, de proximidad al domicilio, de renta, de lo que sea. En ese caso, el algoritmo no aporta nada. ¿El algoritmo para qué sirve? Eso es lo que tendrían que explicar. Tendrían que decir, bueno, pues los criterios son criterios que no están en la ley. Lo que se está intentando es maximizar, ¿qué? La fiabilidad del contratista. En fin, que harían falta muchas más explicaciones para acotar dónde empieza, digamos, la incertidumbre. Y en ese caso, ya cuando se llega a esa fase de incertidumbre, harían falta, que es lo que hace el proyecto de reglamento europeo, unas explicaciones técnicas, que se diga qué datos se han utilizado, por ejemplo, cuáles son los factores que se miden, y luego podría quedar una incertidumbre residual y tendría que haber una auditoría tecnológica, es decir, podría haber tecnólogos que intervinieran o que, por ejemplo, lo aplicaran muchas veces para ver si falla, etcétera. Yo creo que ese sería el procedimiento. Pero, en mi opinión, en muchos casos nos quedamos demasiado pronto. Se dice, esto es un sistema algorítmico, ya, pero explíqueme exactamente para qué. Es como si se dice, pues esto es hecho con un ordenador, ya, pero con un ordenador se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces con los algoritmos nos quedamos en una fase demasiado corta y se pone como una especie de pantalla en lugar de explicar mucho más. Porque es cierto que no puede haber, o es difícil que haya una transparencia total, precisamente por esa idea de la red neuronal, pero sí se puede llegar mucho más lejos de lo que se llega habitualmente. Alejandro, tú mencionaste un ejemplo donde se había solicitado por transparencia el algoritmo. Bueno, acá en Chile nosotros tenemos una norma que dice que toda la información que conste en la administración pública y elaborada con presupuesto público es pública. ¿Cuál sería el límite a esa transparencia o el Estado está en deber de entregar ese algoritmo, sobre todo cuando lo requiere un juez? Sí. Claro, aquí hay dos tipos de transparencia, por así decirlo. Una cosa es la legislación de transparencia, que puede ser absolutamente, puede llegar a donde quiera llegar, en definitiva. En todos los países suele haber a su vez unas limitaciones. Y después está la transparencia a la que tiene derecho cualquier persona que se enfrente judicialmente a una decisión. En el caso de España, el criterio, que supongo que en Chile será igual o parecido, es que el recurrente tiene derecho a que le enseñen el expediente administrativo, todos los elementos que han llevado a esa decisión. Entonces, el algoritmo, ¿cuándo forma parte del expediente administrativo? Pues en mi opinión, cuando el algoritmo simplemente ha servido para automatizar, para calcular los intereses de demora de un expropiado, pues no forma parte del expediente, porque es un instrumento que no aporta nada. Porque, entre otras cosas, si a mí me dicen que me van a pagar como expropiado unos determinados intereses, yo puedo calcular si son los correctos o no, porque dependen de una serie de datos que yo conozco. Entonces, si se ha utilizado un algoritmo o no, es indiferente. Es como cuando se dice, llegando a un ejemplo un poco absurdo, se ha dictado una sentencia basada en ChatGPT. Bueno, yo no sé en qué se ha basado el juez. Ahora, la sentencia yo la voy a juzgar en función de su contenido, no en función de cómo se ha hecho. Bien. Entonces, hay otros casos en los que el algoritmo realmente aporta algo. Y pongo un ejemplo que puede parecer banal, los sorteos. Hay actos administrativos que se basan en un sorteo. El sorteo, si se hace con bolas, pues bueno, hay alguien que da fe. Pero si se hace con una aplicación aleatoria, bueno, pues claro que hay derecho a ver la aplicación aleatoria, porque en realidad a lo mejor no es correcto, está sesgado. De hecho, hay decisiones del Consejo de Transparencia en España sobre esas aplicaciones de aleatoriedad cuando se hace por vía informática. Entonces, desde mi punto de vista, la cuestión es saber si ese algoritmo ha aportado algo de tal manera que yo, para si quiero chequear la decisión administrativa, necesito saber si ha funcionado bien o no, o el algoritmo es simplemente un instrumento para llegar a un resultado al que yo puedo llegar por otro lado. En este segundo caso, bueno, a lo mejor por transparencia sí es obligado, si es que la legislación de transparencia llega tan lejos, pero por justicia administrativa no.
Bueno, muchas gracias Alejandro por tu presentación. Créeme que quedamos un poco deslumbrados con el alcance que puede tener la inteligencia artificial. Y aprovechando la última palabra de tu presentación, gobernar los algoritmos, ¿cómo los controlamos o qué mecanismo crees tú que es el más idóneo? Tú ya sabes que en Chile no tenemos tribunales contenciosos administrativos y el juez que conoce de las decisiones administrativas muchas veces no tiene el conocimiento técnico en esas materias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar en que el juez va a tomar una correcta decisión sobre el análisis de ese algoritmo? Y más aún cuando se está aplicando en la práctica, sin muchas veces saberlo. El tema de educación, en temas de salud, ya se han aplicado los algoritmos. Entonces, ¿cómo ves tú el tema del control? ¿Cómo ha sido el control allá? ¿Y qué sugerencias tendrías para ese control en Chile? Claro, es verdad que aquí la realidad va por delante de la norma. Es decir, se están aplicando normas para limitar algo que ya se está utilizando. Hasta cierto punto podemos decir que somos la generación que está fumando sin filtro. Es decir, estamos adentrándonos un poco sin red. Y de hecho, curiosamente, yendo ya a la letra pequeña, ese proyecto de reglamento tiene unas cláusulas transitorias muy generosas que dejan fuera a los sistemas que ya se están utilizando. O sea que ahí, como también hay una labor de lobby importante detrás, todo esto no es casual. Por lo tanto, se están utilizando. Es verdad que en muchos lugares y también en Estados Unidos, incluso a nivel de ciudades, de estados, se están estableciendo la obligatoriedad de crear censos, incluso como requisito para la posibilidad de aplicar esos algoritmos. Bien, naturalmente, como toda tecnología, el juez no la conoce, pero puede controlarla. Los jueces aplican normas que requieren un conocimiento tecnológico. Pensemos simplemente en un juicio civil sobre defectos de construcción. Pues evidentemente hay que manejar unos conceptos de ingeniería que el juez tampoco conoce, que al final se tiene que fiar de unos peritos. En este caso, en la vieja discusión que hay, eso de regulation versus tort, o sea, normas administrativas preventivas frente a que el juez decida en cada caso si se ha actuado bien o mal, yo creo que la regulación es necesaria. Es decir, no podemos dejar estos conflictos, digamos, enteros al juez sin ningún tipo de filtro, sino que hace falta un control preventivo, que tiene que ser un control administrativo y un control, por tanto, por una administración o por un regulador que tenga los suficientes conocimientos técnicos. Eso me parece claro. Y además, aunque no se pueden establecer reglas muy estrictas, no es como decir se pueden hacer algoritmos de tipo A, se tienen que manejar conceptos como datos adecuados, proporcionalidad, pero se tiene que ir decantando poco a poco unos criterios de la propia práctica que seguramente serán útiles, ¿no? Yo creo que por todas esas vías, peritos, intervención judicial, intervención administrativa preventiva, se tendrá que ir logrando unos criterios más o menos asentados. Bien, queremos agradecer al profesor Alejandro Huergo por su clara e interesante exposición del día de hoy. También darle las gracias a la profesora Rosa Gómez por colaborarnos para que esta charla pudiera ser posible. Y reiterar los agradecimientos a todos los presentes, a quienes están también conectados de manera virtual. Con esto finalizamos nuestra charla del día de hoy. Gracias a todos.